Más de 550 auxiliares auditivos y más de 100 sillas de ruedas fueron entregadas a personas de escasos recursos. Este es un evento que se significa porque transforma la vida de cientos de personas, que son ustedes. Sabemos perfectamente que para poder tener igualdad de oportunidades en la vida, es necesario que cuando una persona tiene algún tipo de discapacidad, reciba los apoyos necesarios para poder afrontar esa discapacidad y desempeñarse cotidianamente. Con esto se busca mejorar la calidad de vida de las personas que han perdido la movilidad, ya sea de nacimiento o por alguna enfermedad, así como darles la posibilidad de volver a escuchar. Por eso es de vital importancia que este tipo de actividades permita reintegrarse a lo que es la vida familiar y social a todos y a todas ustedes. Esto va a permitir que puedan ser autónomos, va a permitir que puedan llevar una vida de mucho mejor calidad y que eso haga que toda la familia sea mucho más feliz. Y es que muchas veces la falta de recursos impide que estas personas puedan mejorar sus oportunidades laborales, educativas, entre otras. Sabemos también que muchas veces esos equipos auditivos o esas sillas de ruedas no pueden ser adquiridas por cuenta propia, precisamente porque la condición económica no lo permite. Y ahí es donde debe de estar la mano de la autoridad para poder atender esas necesidades. Es así como se busca desarrollar y mejorar las políticas públicas en favor de las personas con algún tipo de discapacidad, para garantizar que todos tengan las mismas oportunidades de salir adelante.